Hola, amigos los canarios. Hola, mi YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Estoy un poquito muy cabreado, muy, pero que muy, muy, muy cabreado, porque se me ha escapado de aquí una cría, abriendo por aquí, porque está aquella zona abierta. Y mañana que es jueves, disculpadme que me están llamando, mañana que es jueves, por mi santo testículo, que eso mañana está todo cerrado, impermeabilizado, y esto también. Y esto va a estar completamente cerrado a voladero. Culpa mía, otra vez. Que tengo fallo, estoy muy cabreado, se me ha escapado el paro, me subí en el tean todos lados y no lo encuentro. Que no lo encuentro, no lo encuentro. Pues en fin, vamos lo que vamos a... Pues ya, la función de los machos ya se ha acabado. ¿Qué es lo que nos queda? Mirad, tanto los machos rojos a la blanca, como los machos de aquí, de amarillo a la blanca, vamos a coger. Y ya han dado el paso, que estaban ya los palitos donde comer, dónde está, y hemos puesto ahí otra vez sistema automático de agua. ¿Lo veis o no? Que está por ahí funcionando. Está cortado. Espérate. Está cortado ahora. Ahora lo abriré. Ahí está el sistema automático de agua. Ahí está el desagüe. Que está más que regulado, pero bueno, vamos a intentar cambiarlo. Porque es que vamos a intentar ponerlo medio en condiciones. Y después coger, echar los paros y vamos echándolo aquí, a los padres, es decir, los padres aquí que ya nada más vamos a dejar lo que es los paros que vayan a coger y van a mudar. Y vamos de allá, esto tranquilo, vamos a empezar los padres a pasarlo aquí y allí. ¿Por qué? Porque para que se vaya acostumbrando donde están los bebederos, para cuando llegue los nuevos paritos que vienen ahora, y echándolos aquí también. Así que voy a hacer un clic y voy a echar los machos sobrantes, que ustedes, eso lo tienen función, a las voladeras. Y le dan de comer a las crías y no hay problema, lo veo, ¿no? Cómo le dan de comer por ahí. Vamos a cortarle, voy a cortar, lo veo, ¿no? Y de aquí vamos a dejar los paritos de sobreaño y vamos a seguir con ellos, ¿vale? Un clic y un momentillo. Pues en fin, señores, aquí tenemos los amarillos a la blanca. Los primeros que hemos hecho aquí el primer tirón, mañana o pasado. Posiblemente seamos unos pocos más, que también tengo con cola cortáis por lo menos unos cuantos. Y aquí vamos a empezar ya los primeros machos. Hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A ver si nos falta, si se escapan, por lo que sea, ¿vale? Aquí están los primeros. Su agua automática que ya está abierta ahí, ¿lo veis? Ya lo voy a dejar completamente sin agua. Su agua y comida que mañana le pondré en su sitio. Y ya hace la misma función, que sepan dónde está, porque en cuanto echemos quipollo, que vamos a echar en estos días, vamos a hacer mañana, hay mucha claridad, vamos a cerrar allí ya. Esto de aquí, la claraboya esa, que en cuanto lo cierro, esto se queda una penumbra absoluta. Así que mañana eso va con una chapa sándwich atravesada para allá. Así, ¡bum! Para allá, lo voy a poner de un metro y esquina para abajo así. Se acabó. Yo no me voy a complicar la vida, le voy a echar el chaflán, la corto y la pongo así, la atornillo y a correr. Yo no me complico la vida. Que después son problemas. De aquí los tornillos ahí, ¿eh? Y a volar. Que yo aquí, que aquí no caiga agua y que no caiga de nada. Pues en fin, señores, ya sabéis, ya coge los paros sobre año. Aquí voy a hacer la misma operación, que es lo mismo, llenarlo aquí, cerrar. Lo que pasa es que no tienen agua automática, por eso no lo puedo poner. Pero mañana se cierra ahí y el agua automática, ¿vale? Mirad los machos como están. A rabiar. Esto ya cambia mucho, mucho lo diario. Y me está encantando todos los días más, ¿vale? Muchas gracias, señores. Hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, mi YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.